Efectivamente. Así que ya sabes, usted está haciendo una buena obra si compra mandiles de las lavanderas. Exactamente. Y verdad, yo quiero, antes de iniciar el show, decir, ¿quién quiere mandiles hoy? ¿Quién quiere mandiles? Pinche raza cula, nadie va a aportar. ¡Qué mamones! No, que los autografiamos. No están autografiados. No crean que es para mi bolsillo, no. No sean nacos, ella va a pasar a su lugar. Sí, por favor, no quiero a la gente de 35 pesos viniendo corriendo hasta acá, ¿eh? Les voy a pedir. De una vez les preguntamos, ¿los de 35 van a querer? Sí, sí traen presupuesto. Sí, no, para que me suba la muchacha. Sí, no le hagan que se desgaste, porque ahorita está bien mareada, ¿eh? Nomás les digo. Exacto, por favor. Ok. Másele, bienvenido. Qué bueno que llegan a tiempo. Ándele, estaban echando un palo, ¿verdad? Se les antojó. Mire, usted llegó a... Qué bárbaro, ¿qué trae ahí en esa pinche hielera? ¿Qué vende de buen hombre? A ver, ven para acá, venga, porque aquí mi comadre trae antojo. ¿Qué vende? ¿Qué? ¿Qué trae ahí? A ver, ven para acá. Comadre, vende refres... Ah, no, refrescos. Lo traes mal escrito, estúpida. No te alcanzó ahí. ¿Por qué divides la palabra? ¿Esta qué era? No entendí. Ah, no. Está embarazada. Ok. La de rayas. Está embarazada, está gorda. La que va llegando. Sí, y si está reteniendo líquidos, no la juzgo. Yo no puedo criticar. Allá está. Estúpida, estás preñado, estás gorda. No, está gorda, como ya le vi el culote, qué feo. Se asustó, se fue. Así hay gente india de 35 pesos, miren. Se asusta y no sabe para dónde agarrar para el muerto. Pásele, pásele, aquí es el Congreso de la Atalaya, pásele, aquí es. Vamos a sacar otras unas atalayas bien bonitas. Sí, y vamos a sacarnos el perro porque ya es momento, comadre. No quiero que tomen café. Huele bien, hijos, pinche. Comadre, voy a empezar con los generales. Por favor, si es tan amable, piense con mi amiga que la que vende tacos. ¿A poco no? Yo no. Me dan ganas de pedirle una cecina de barbacoa. Pero no la juzgo. Yo no, ahí está Dios, yo puedo juzgar. Sí. Qué bárbara. Parece sicaria con ese mandil. ¡Me da miedo! Dime, tú, mija, ¿cómo te llamas? ¡Espérate! No pueden ellas hacer esa dinámica, ya, pues se les abre la fuente. Es un pinche nacimiento de criaturas aquí. No puedo contar, no puedo contar. ¿Cómo dices que te llamas? Connie. Connie. Connie, comadre, pinche culito. ¡Yo, pinche! ¡Tengo! No, no, comadre, esta no es su hermana, da igual que usted, ¡qué bruta! Se dedica a coger y a empanzonarse. Se levanta y dice, déjame cojo, me empanzono, me desocupé. Su cuerpo de por vida fue el embarazo, comadre. Nunca le vi las caderas, nunca. Nunca la vi lucir en H para hombres, comadre, nunca. Ella fue plenamente embarazada, comadre. ¡Qué bruta! ¿Cuántos meses tienes? Cuatro. Cuatro meses. Lo traes en el culo porque casi no te lo veo, pero está bien. Estás bien, no te juzgo. Tú, mija, ¿cómo te llamas? Yuri, ¿cuántos meses? Cuatro. Cuatro. ¿Soltera o casada? Pues está ahorita para todos. ¿Qué? ¿Qué? Es al público, en general. No sabemos quién es el papá. ¡Ah! ¡Puta la vieja! No, no, puta no, no. Que no, es, no es puta, fíjense. Es fértil. No, no, compañero. No me la juzguen, ni puta ni fértil, pendeja. Pero yo no te voy a juzgar, mija, ¿yo qué? Yo hice mi vida, tú, yo, ahí está Dios, yo no. Allá que te juzgue la gente de 35 pesos, exacto. ¿Y es tu primer bebé? ¿Sí? El segundo, no sabe de quién es, señorita Laura. No importa, yo tampoco llevo una vida muy bonita, que digamos, no te juzgo. Mija, tú bien jovencita, te embarazaste, ¿verdad? Mija, tú... No, hombre, ya casi no traía dos calostros, pero Dios te dio la oportunidad, digo, ten el último chance. Como Sara y Abraham, comadre, así, sí, hijo, te mandaré, tú espera a tu descendencia a los 95 años. No, no, te ves bien, te ves conservado, esa culera, comadre. ¿Cómo te llamas, mija? Beatriz. Beatriz, ¿es tu primer hijo? No, el tercero. El tercero, ¿y cuántos meses? Tres. Tres meses, comadre, muy bien, bonita, casada, ¿verdad? ¿Mm? Así lo vamos a dejar nomás. ¿Verdad? Así nomás. ¿Verdad? Tómalo como un cariño. No como un desplante. Tu amiga, ¿cómo te llamas? Laura. Laura. Señorita Laura, tenemos un caso aquí. Ay, es un caso de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Pero no dejo rosa, dejo flor de cempasúchil, qué feo. ¿Cuántos meses? Siete. ¿Soltera, casada? Casada. ¿Para qué lo presumes, pendeja?